Información y con otro caso de violencia, porque la noche de ayer encontraron a una mujer sin vida. Esto sucedió en la Laguna Lalay. Aproximadamente a las 22 horas encontraron el cuerpo de esta mujer que murió a puñaladas, aproximadamente de 28 a 30 años de edad. Según el reporte preliminar, tiene más de 10 heridas punzocortantes el cuerpo de la mujer en diferentes partes. Está la tarea de la policía que hizo el levantamiento legal del cuerpo en inmediaciones de la Laguna Alalay. Otro caso más de violencia contra la mujer en nuestro departamento. Además, encontraron algunas prendas de vestir, se supone que es de la mujer, y también una gorra que pertenecería al agresor, al atacante de esta mujer que murió con 10 puñaladas, insistimos. Su cuerpo fue encontrado la noche de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, en la Laguna Lalay. Efectivos de la FELCB junto al personal del IDIF llegaron hasta el lugar donde encontraron el cuerpo para iniciar las investigaciones. Se tomaron fotografías, algunas evidencias que pueden servir para este proceso de investigación que ya comenzó en torno a la muerte de esta mujer. Se hizo el levantamiento legal del cuerpo de esta mujer de 28 a 30 años de edad. El cuerpo fue trasladado a dependencias del IDIF para la autopsia de ley. Inmediatamente la policía activó el plan Z para poder dar con el autor del crimen de esta joven de entre 28 a 30 años de edad. Insistimos que fue apuñalada. Se desplazaron efectivos de la policía a distintos puntos de la ciudad en busca del autor de este hecho de sangre. En primera instancia no se pudo encontrar ni siquiera testigos, pero sí realizaban requisas en distintos puntos, insistimos, patrullajes de control muy cerca, además, al lugar del crimen. El cuerpo, insistimos, fue encontrado en inmediaciones de la Laguna Lalay.